Italia, 1967. Vedo mare quante bella, spira tanto sentimento. Señoras y señores, les presento a la nueva estrella italiana, Anna Herman. Ella recibirá el premio de la simpatía del 67. ¡Somos un éxito! ¡Lo hicimos! ¡Te lo mereces! Anna Herman, El Ángel Blanco, Episodio 1. Vamos, querida. Suiza, Francia e incluso Estados Unidos. Todos querrán firmar un contrato contigo. La gira mundial nos espera. Debemos ir a Polonia. No, no, no. Ahora eres una estrella europea. Anna Herman, ahora despídete de Varsovia. Mañana todos los diarios escribirán sobre ti. Cuidado con el vestido, reina mía. Thank you.
La nueva estrella del escenario europeo, Anna Germann. ¿Cómo suena? Celentano estará verde de envidia, puedo jurarlo. Él, Dalida y hasta Sonny y Cher están en el pasado. El futuro es Anna Germann. Mañana estaré en las portadas de todos los diarios. La gran estrella del escenario europeo, Anna Germann, ha muerto. El ángel blanco polaco, la novia de Italia. Es lo que escribirán, porque ese día de 1967, en la autostrada del Sole italiana, perdí mi vida. Urgench, Uzbekistán, Unión Soviética, 1938. Calma. Son camellos. Aquí tienes. ¡Buen día! Hola, camarada. Hola, ¿y Fátima? Oh, gracias. Fátima, ¿tu pañuelo? Yevgeny Fyodorovich, ¿por qué no presentas una queja? Fátima. Qué niña tan tranquila, como su padre. ¿La puedes cuidar? Ya vuelvo. Claro. Bien. Ven aquí. Ya no se puede descansar con este calor. ¿El informe? Le ruego me disculpe. Lo escribí. Pero el déficit es evidente. ¿Qué? Yo te lo advertí. Debiste haberme escuchado. ¿Acaso me culparás a mí? ¿Cubrirás este desfalco? Perdóneme, pero no haré eso. Imbécil. Hola, mi niña preciosa. ¿Lista? Gracias, Fátima. De nada. Suerte a Irma. Adiós. Vamos, padre. Calma, calma. Mira quién es. ¡Madre! Shh, calma. ¿Lo ves? ¿Quién es ese? Tu hermano, Friedrich, como tu abuelo. ¡Qué lindo! Es tan pequeño. ¿Eso significa que me amarás menos? No. Te amaré el doble. Eres la mayor, es decir, la más importante. ¿Lo defenderás? Sí, lo haré. No iré a ninguna parte. No huiré. Me cansé. Oigan. No estás solo. Hazlo por nosotros.
Por nosotros. Basta ya, Irma. Es el destino. Debemos orar y tener fe. Si somos justos, el Señor no nos olvidará. Madre, basta. ¿Dónde estuvo el Señor cuando los rusos alemanes fuimos traídos a este lugar como ganado? ¿Y cuando le arrebataron a su padre a Eugen? Mírame, Irma. No iré a ningún lado. No hay a dónde ir. ¿Dónde me llevarán? La Unión es una jaula. Pero ahora, en esta jaula, tengo esposa e hijos. Seguiré luchando. Es nuestro deber eliminar a todos los espías y saboteadores germano-japoneses y polacos restantes. Al resto de la pandilla, Trotsky Buhari. ¿Quién es? Y la demás carroña nacionalista. Hola. Los eliminaremos. Hola, ¿cómo está? No importa cuánto intenten esconderse de nosotros. Gracias. De nada. ¿Quién es? Permítame. ¿Son tuyos? No, no lo es. Le aseguro que es de los enemigos, señor. Pero qué bastardos. Al parecer, muchos de ellos trabajan aquí. ¡Arriba! Quiero saber de todos. Coreanos, japoneses, polacos. Pero lo más importante, alemanes. Una guerra comenzará pronto. Están en todas partes. Sueñan con entregarnos al enemigo. Aquí los tenemos. Todos los empleados están aquí. Muy bien. Por favor, le pido que preste mucha atención a nuestro contador. Es Yevgeny Herman. Es alemán. Eugen. Luterano. Su padre era un pastor y fue sometido a represión, y su hermano menor huye. Es un verdadero enemigo. Siga, por favor. Claro. Su esposa enseña alemán. ¿Cómo se llama? Vasily Semenovich. Ella... Irma, creo... Irma Martens. Informaré a los líderes sobre esto. Los alemanes están en la frontera, ¿sabes?
rápido, hija. Lluvia, no caigas, por favor. Ana. Ana, vamos. ¿Pierdes el tiempo? Está mal. Ana, ese no es tuyo. Pertenece a otra persona. Vamos ya. Espere. Comenzará a llover. Corramos hasta casa. Ve hacia allá. ¡Vamos! Aquí. Señora, las llevaré. No, gracias. La lluvia casi termina. Recordé un dulce momento. Irma Martens, querida. Vale. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hay de eso? Me harté de ese horrible lugar. ¿En serio? ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! Su corazón roto lo llevó a Uzbekistán. ¡Vamos! Emma, ¿la harina llegará por la tarde? Sergej Iván Petrovich. ¡Detente! Kimchi. Aquí. Abdullah Rakhmanov. Aquí. Justina Vishoskaya. Yo. Bárbara Shuvalova. Soy yo. Entren al coche. Sí. Hola, Yevgeny Fedrikovich. Hola, Fátima. ¿Dónde está Frances? Se resfrió, creo. Oh, qué mal. ¡Rápido! ¡Vamos! Emma de la panadería. Kimchi de transporte. Dime qué quieres. Trabajé durante vacaciones. Señor, por favor, considérelo. Por favor. Sí, lo recuerdo. Huye. No vengas de nuevo, Fátima. Ve a trabajar ya. Te lo ruego, huye. Ya llegamos. Muchas gracias. ¡Abuela! ¿Sabes a quién conocimos? No grites, Friedrich, duerme. Abuela, madre tiene un amigo que viste un uniforme. ¿Cuál uniforme? Además, él tiene un arma como esta. Espera. Tal vez podríamos ir a un concierto como solíamos. No creo que sea posible.
Tengo hijos. Y esposo. Un esposo que amas mucho. Está bien. Esperaré. ¡Vamos! Estelle. ¿Cómo te fue? Bien, ¿eso por qué? ¡Push, push! ¡Push, push! El infierno espera a los asesinos. ¡Vamos! Madre, no la asustes. ¿Por qué todos me están asustando? ¿Qué sucede? Valik vino. Ahora es jefe. Oigan. Huye. Huye, por favor. No. Aún no lo haré. Te llevarán. Si escapo, empeorará. ¡Huirás! Me necesita. No a ti. ¡Huye! Por eso no me iré. A ninguna parte, ¿cierto? ¿Por qué? Duerme. 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 No digas que duerma. No quiero que te vayas de aquí. ¿No quieres? ¿Tienes un uniforme? No. ¿Tienes un arma? No tengo un arma. Lástima. Pero está bien. No llores. Cantaré para ti. Pero bajo. Gari, gari, moja zvezda. Zvezda lyubi, privetnaya. Ty u menya, odna zavetnaya. Drugoy ne budet. Никогда. Canta. Canta, mi pajarito. Canta cuando estés triste y cuando estés feliz. Canta para Dios. Eso le gusta. Gari, gari. Моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня
одна заветная, другой не будет никогда. Фредрик, este es un diario. La gente lo lee, ¿entiendes? Puedo leerlo para ti. Aprendí y puedo hacerlo muy bien. Ven, siéntate y escucha. Es muy joven para eso, Ana. ¿Y yo? Tú ya eres grande y debes ser paciente. ¡Ven acá! El camarada Stalin nos guía muerte a los espías alemanes. ¿Quiénes son los espías alemanes? Nadie. Es basura. Juega. Jeffen y Friedrich Howie. Shh. Ellos. Lo sé, Fátima. Lo sé. Lloverá y tengo sombrilla. No tienes ninguna sombrilla. Fátima, tonta. Ve. Ve a trabajar. Tú eres el tonto, Jeffen y Friedrich Howie. Dije que fueses a trabajar. Ve. ¿Qué sucede aquí? ¿Pelean? Ten. Te están esperando afuera. Lo sé. Disculpe. Conozco a tu esposa. Sí, lo sé. ¿Firmo? Sí. Bien. Muy bien. Hoy... a las 1800 horas irán por ti. Disculpe, tengo un nombre. Tú... no entiendes. Te lo dije. Hoy
A las 1800 horas, irán por ti. Entendí. ¿Puedo irme? Ajá. Eres libre. No debes preocuparte. ¡Rápido! Karl Gierschitz, ese nombre alemán es basura. Eres un insecto. De todos modos, no importa. Oigan. ¿Por qué? Vamos, cerdo alemán. Vamos, espía. Estás acabado. Vamos, vamos. Ahora. Invierno. Ya la guardé. ¡Más! 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 ¡Ven tú ahora! ¿Bien? Papá. Sí. Quiero oír del pajarito. Ah, de eso. Tú eres mi pajarito, mi ruiseñor. ¿Y tú? Mi gatito. ¿Gatito? Había un pajarito que disfrutaba cantar canciones felices sobre la hermosa vida. Sobre el sol brillante, la hierba verde, quería todo el mundo. Y una vez conoció a otro pájaro. Comenzaron a cantar juntos. Hicieron un nido donde aparecieron polluelos. ¿Dos? Sí, sí, por supuesto. Aprendían a volar. Tenían una maravillosa vida. Maravillosa, maravillosa. Pero entonces la oscuridad descendió y un fuerte viento los llevó lejos, a desiertos y pantanos. Pero sobrevivieron. Remendaron su nido, se limpiaron las plumas y cantaron de nuevo. Pero entonces, a lo lejos, un halcón escuchó su hermosa canción. De inmediato descendió como una roca. ¿No le gustaba cantar? No le gustaba. Le asustaba oír algo tan hermoso. Y decidió arruinarlo. Y luego el papá pájaro voló hacia el halcón y entonces... Y entonces el pajarito voló hasta donde estaba él. Y se le abalanzó. Fingió herirse el ala para así alejarlo del nido y de su familia y esconderse de él. Así.
¿Lista? ¿Quién de ustedes se esconderá? ¿Quién será? Contaré y te esconderás. Uno, dos. Ajá. No, no, cierra tus ojos y cuenta lentamente. ¿Qué hora es? ¿Y mi reloj? Lo traeré. Uno, dos, ¿dónde estás? Tres, cuatro, ¿cuánto más? Cinco, seis, ¿quién es él? Siete, ocho, un bizcocho. Nueve, diez, mucha diversión. Vamos, canta mi pajarito para todos. El primer enano vino, el segundo enano vino y el tercer enano vino. Uno está contando cuentos, el otro está bailando bailes, otro más canta canciones. Uno, dos, tres, mira. Sabe diferente. ¿Con qué lo horneaste? Gracias. ¡Vengan! ¡Prueben un poco de melón! ¡Delicioso melón! Dulce como una mujer, fragante como el néctar puro. Bueno, llevaré. Bien. Ten. Gracias. ¿Tienes rosas? ¿Por qué necesitas rosas? Lleva unas margaritas. Bien, ¿todas? Dámelas. De acuerdo. Ya regreso. De acuerdo. ¿Por qué no silba? Esta es mágica. ¿Cuánto? Nada costoso. Bien.
sucede? ¿Cuántos son? Cinco. Solo cuatro. ¿Para Tashkent? Busca al jefe del depósito. Vamos, sí. Adiós. Lo hicimos. Oye, ¿esto va a Tashkent? Así es. Deténgalo. ¿Y quién escapó? ¿Algún criminal? Espías alemanes. ¡Vamos, llama! ¿Tienes una orden? Yo solo soy un oficial menor y necesito que me entregues una orden. Te daré una más tarde. Ahora, haz una llamada. Cuando proporciones una orden, entonces detendremos el tren. ¡Es sabotaje! Te encarcelaré. No tan fuerte, amigo. Mira. Instrucciones. Órdenes. Así que, buen día, señor. Tenga un buen día. Teniente Mayor, yo... ¿Qué dices? Enciéndelo. Sí. ¿Se durmió? Dormido. Hoy, ¿quién está en Tashkent? Los llevan allá. Con la ayuda de Dios. Lo encontraremos. Aquí están. ¡Aquí están! ¡Padre! ¡Padre! ¡Aquí estás! ¡Te estábamos buscando! Engañé a todos y escapé. Mi pajarito. Ahora ya... estamos bien. Padre, no te vayas nunca más. No, no lo haré. ¿Tu madre está durmiendo? ¡Madre, despierta! ¡Él está aquí! ¡Padre está aquí! ¡Abuela! ¡Padre está aquí! ¡Padre! ¡Padre! ¿Eres noctámbulo? ¡Busco a mi padre! ¡Él estuvo aquí!
Niña, aquí no hay nadie. Ve a dormir. ¿Melón? Quiero a mi padre. ¿Aquí es? Vamos. Lidia, ¿qué sucede? No eres Lidia. ¿Qué sucede? Nada, ve a dormir. ¿Quién eres? Busco a mi padre. Está escondido. Se lo llevó, pero ahora no puedo encontrarlo en ninguna parte. ¿De verdad? ¿Dónde trabaja tu padre? ¿Haciendo armas, tal vez? No. Pan. Disculpen. Alemanes, lo cual es malo. No sé por qué somos alemanes, no lo entiendo. Mi padre es muy amable y mi madre también lo es. La abuela es estricta, pero ella también es amable. Friedrich es un bebé, pero es un poco tonto, aunque él es bueno, pero moja su cama. Y eso es muy malo, ¿cierto? Eres la mayor. Sí, lo soy. Mi padre dijo que soy la responsable. Para Friedrich estoy a cargo. Ana, discúlpeme, por favor. Ella... ¿lo despertó a usted? Ana, vamos. No molestes al caballero. Yo la llevaré. No, gracias. No debe tener miedo. Aquí, por favor. Buena suerte. No te rindas. Espero que encuentres a tu padre. Muchas gracias. ¿Van a Tasken por asuntos? ¿O van de visita? Doblado al español por estudiosbackstage.com.